Rafa Sánchez creo que fue el ídolo ya de corazón, ¿no? De acá de Las Ferreras. Era Rafa, creo que fue lo máximo. El loco que es el que nos hizo famoso a través de los medios y de los medios grandes, porque pues, tuvo la suerte de poder jugar en primera y bueno, siempre nos nombró y nos hizo quedar bien en todos lados. El loco Garrafa Sánchez, por ver desde cuando no era, cuando luchó todas las inferiores y sabía, yo estaba eternamente seguro de que iba a llegar de la manera que llegó, es otro de los ídolos que tengo. Un grande, grande de los grandes, porque ese creo que fue el último jugador de Potrero que quedó. Pintándole la cara a cada tristeza, burlando el destino con cada gol. Cuando el Garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular. La gente se vuelve loca y hasta la pelota se ve. La etapa más gloriosa de la historia del club había pasado. Decisiones equivocadas en el plano institucional repercutieron en lo futbolístico y así comenzaron a llegar los sinsabores. La primera pérdida de la categoría se produjo en 1995. El descenso, ese fantasma que cuando aparece hace presente el dolor de ya no ser. Los descensos duelen todos. Vamos a empezar por ahí. El fútbol se juega para ganar, para empatar o para perder, pero a nadie le gusta perder. Los descensos fueron distintos. Todos fueron distintos. El descenso del Nacional B, ese año La Ferrere tuvo 31 partidos sin ganar. Era, o sea, la gente ya lo iba madurando. Iba pasando el campeonato y ya nos veíamos que descendía. Anteriormente la labor de la presidencial del señor Cruz, que trajo a jugar a La Ferrera toda la gente que jugaba en la quinta con él, exjugadores, el Topolino Riquelme, Lucho Malvare, más allá de que algunos hayan tenido alguna que otra actuación aceptable, era gente que digamos no estaba a la altura de una competición como era el Nacional B en esa época. El nuevo milenio lo encontró a La Ferrere otra vez en la primera C, pagando por sus culpas, pero con el impulso necesario como para volver a empezar. A mediados de 2002 y tras la frustración del año anterior, LAFE consigue un nuevo ascenso. Una alegría más que necesaria después de muchas amarguras. Se me caen lágrimas de verdad cuando agarro los recortes, cuando miro cómo empezamos, cuando miro el final, cuando me acuerdo de la gente guardando el pasto dentro de sus mochilas, cuando me encuentra gente en la calle y me dice son los más grandes que me dio La Ferrer, yo nunca vi un ascenso, lo vi gracias a vos. Y esas cosas me llenan. Era tan compacto el equipo que no se le entraba la defensa, en el medio era muy sólido y cuando lo agarraba Blanco Ledema, bueno, se abría la magia para que Ruffini, conjunto con Sacardo adelante, defina los partidos. Por eso yo creo que se ascendió y después se logró hacer un campeonato hermoso en la B, porque había un equipazo también para jugar en la B tranquilamente. Estaba muy unido, fíjate que por ahí no era un club que por ahí nos debían 2-3 meses, que no cobraban muy seguido y nosotros le damos para adelante igual.
y me acuerdo que terminaba los sábados los partidos y por ahí venía, había un premio de un supermercado acá cercano que nos daba mercadería y nosotros la repartíamos entre nosotros. Y creo que eso nos influyó mucho en nosotros y por eso conseguimos el ansiado ascenso que creo que a más de uno le sirvió de mucho. Las dificultades económicas de una Argentina en crisis y los errores de otrora desembocaron en la quiebra del club, que lo dejó al borde de la desaparición. Y la quiebra fue tremenda. Yo me acuerdo que cuando se nos comunica de la quiebra, creo que todavía no teníamos conciencia de lo que significaba. No, para muchos era un negocio mal hecho, nada más. El club quedó con poca gente para trabajar, hubo una comisión de apoyo que lo ayudó mucho y por lo menos está, subsiste. Y bueno, acá hay una cosa que es muy clara, la Ferrer es un club de fútbol y si no andas bien en el fútbol, realmente no tenés apoyo. Y con un grupo de muchachos que ya seguíamos a la Ferrere, se nos ocurrió hacer una marcha para exteriorizar la bronca y para que se entere toda la ciudad de lo que le pasaba a la Ferrere. Porque la Ferrere fue, su gran pecado fue que toda la vida fue un club futbolero. A partir de que se afilia a la AFA, se olvidó de la parte social. Cero. Entonces la gente no se enteraba, salvo el que iba a la cancha, no se enteraba qué era lo que estaba pasando. Mirá cómo estábamos, no teníamos ni camiseta, ni hablar de comer, de los jugadores, ni nada. Jugábamos con todos los chicos acá del club. Hasta teníamos dos jugadores que eran de trabajo nuestro, porque no teníamos ni jugadores. Y recuerdo que en esa época las transmisiones del Deportivo las hacíamos por FM Oriente con Fabián Fleury. Y todos los días cuando empezábamos la tira decíamos, le quedan veintitantos días de vida a la Ferrere. Y todos los días íbamos haciendo la cuenta regresiva porque cerraban el club. Entonces apareció un grupo de gente que se merece la gloria eterna. Porque el club se vuelve a fundar gracias a ellos. La agrupación nace después de que, bueno, la sindicatura en un momento ya prácticamente el club estaba muy mal, en muy malas condiciones, no prácticamente no había ni una media, nada. Y entonces el síndico un día en la cancha me dice: Espósito, yo sé que usted hace muchos años que está en el club, le tengo que comentar algo, si alguien no me da una mano, desgraciadamente lo voy a tener que cerrar. Fue duro porque se hacía muy difícil y cada vez era peor y parecía que no se iba a lograr nunca. Yo soy contador y uno cuando ve una empresa en quiebra sabe que la salida es la disolución. O sea, muy difícilmente se logra pagar cuando llegó a la quiebra es porque viene la disolución atrás. Y bueno, eso un poco en las mentes corría y causaba un poco de dolor. O sea que desde el momento que agarramos nosotros y empezamos a trabajar, el club cambió mucho. Quiero decirles que bueno, tenemos ya un proyecto de resolución donde el lunes, si sabemos positivamente que se va a firmar a primera hora el levantamiento de la quiebra de nuestro club.